¿vale? Para cuando os hagáis analíticas, para cuando queráis vigilar todo aquello de lo que os estamos hablando, sabéis que no podemos hablar solo de la glucosa en ayunas. Ya sabéis que una glucosa en ayunas de 80-85 indica que en ese momento el organismo está haciendo lo que tenga que hacer para que la glucosa esté en ayunas en 80-85. Pero vayamos más allá. Cuando os miréis analíticas, mirad principalmente estos dos parámetros, tanto la insulina en ayunas como la hemoglobina glicosilada. Una persona que funciona correctamente, que tiene una sensibilidad a la insulina perfecta, un adolescente, alguien que, bueno, en principio no abusa y tiene buena sensibilidad en sus receptores a la insulina, en ayunas lo normal es que esté por debajo de 8. Eso sería lo normal. Cuando ya se empieza a gestar una resistencia a la insulina, el valor va a estar entre 8 y 12. Entre 8 y 12. Pero en ayunas, mi glucosa igual está en 82 y me dicen que estoy perfecto. Y una resistencia para mí ya claramente iniciada es cuando empieza el valor a estar por encima de 12-15. ¿Cuál es el problema? Que muchos laboratorios, hasta que no está el valor por encima de 30, no te ponen un asterisco. Y ahí es cuando ya tienes una diabetes tipo 2. Y previamente, ¿qué ha ocurrido? Que quizá durante 6 años, si este valor se hubiera mirado, habríamos podido mejorar la sensibilidad a los hidratos, el metabolismo, habríamos evitado la subida de colesterol, de triglicéridos, de presión arterial y habríamos prevenido un posible infarto. Pero en principio, cuando mirábamos las analíticas, todo era correcto. Vamos a valorar también la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina es una proteína. Y glicosilada significa la cantidad de acúmulo de glucosa que existe en esa proteína. Entonces, una forma que tenemos a nivel médico para medir si la persona nos está engañando cuando es diabética, está tomando más hidratos de lo normal, se está poniendo la dosis adecuada de insulina, es que la hemoglobina glicada no suba. Si sube, significa que han existido muchos momentos de consumo de hidrato de carbono y de azúcares que no se han quemado y la glucosa ha estado circulante muy alta y ha estado oxidando y alterando a proteínas. Entonces, este es un indicador, la hemoglobina glicosilada, que nos indica si en los 2-3 últimos meses han existido momentos donde he consumido más hidrato de carbono del que he quemado y del que me podía permitir. Entonces, lo ideal, y más para tener una buena sensibilidad a la insulina, es que andéis en 4,5, 4,6, que estéis muy bajos, ¿vale? Idealmente siempre por debajo de 5. A partir de 5,5, 5,6 ya significa que habéis tenido bastantes momentos a lo largo de los 2 últimos meses donde ese hidrato de carbono lo habéis metido, bueno, pues lo habéis metido, no lo habéis consumido, no lo habéis oxidado y se ha acumulado en proteínas. Que luego el día de la competición, el día de la competición de fisioculturismo, de ciclismo, de partido, quizá no condicione. Claro que no, estamos hablando de salud, acordaos. Estamos hablando de que igual que puede ese azúcar acumularse en esa proteína, se va a acumular en proteínas del fondo de ojo, se va a acumular en proteínas renales, se va a acumular en distintas proteínas a nivel neuronal y generar placas de amiloide que dan Alzheimer, que se encuentran vinculada al exceso de azúcar, ¿vale? No estamos hablando solo a corto plazo, estamos hablando de mantener carreras deportivas a largo plazo basándonos en la salud. Entonces, la glucosa está bien, pero fluctúa mucho, ¿vale? Entonces, mirad siempre, en principio, estos dos baremos. Tanto la insulina como la hemoglobina glicada. ¿Qué tal? ¿Voy demasiado rápido? Sí, indica por si en algún momento queréis, porque yo me embalo, y si queréis hacer alguna parada también para que la gente vaya al servicio, tomar agua o eso, me lo indicáis cuando vosotros... Sí, si quieres cuando termines, no sé, tapar todo. ¿Quieres ahora mismo? No, no, cuando por eso, pues yo es que claro, sí. Son las 6 y cuarto. Cuando vosotros me digáis o... Un poquito más y... ¿Eh? Un poquito más, igual. Vale, acabamos, vale, pues tú... parte esta de la insulina ahora que estamos todos metidos ahí. Perfecto, venga, vosotros avisáis. Vale, consecuencias de la hiperinsulinemia. Inhibición de la quema de grasa. La lipasa hormonosensible se inhibe. La beta-oxidación de los ácidos grasos a nivel mitocondrial se inhibe. ¿Vale? Entonces, todos los procesos vinculados a la quema de grasa están bloqueados. Por eso la insulina te hace subir de peso.
la podemos utilizar bien, de forma coherente, con picos de insulina post-entrenamiento, intraentrenamiento, la podemos utilizar en días donde quiero activar mi ruta mTOR y me va a hacer subir de peso para lo que yo quiero a nivel muscular, pero si yo no quemo, no entreno, no rompo fibras, ese exceso de insulina va a inhibir, siempre que esté elevada, la quema de grasa, sobre todo grasa abdominal. Dislipemia, lo cual quiere decir alteración en los triglicéridos, colesterol, el colesterol bueno empieza a bajar, el que es el HDL, el LDL empieza a subir, empiezan a producirse alteraciones, la homocisteína, que es un marcador de elasticidad arterial, empieza a subir mucho, lo cual indica que las arterias se empiezan a hacer poco elásticas, ¿vale? Entonces empieza a producir todas estas alteraciones cardiovasculares que, cuando debutan, en vez de investigar de nuevo, normalmente se aborda a nivel médico con estatinas, pastillas para el colesterol. Y a los dos meses te viene el hombre y dice: el colesterol lo tengo bien, me lo he mirado en farmacia, 170. Mi receta Viagra, porque si no hay colesterol, no hay testosterona. Y si no hay colesterol, no funciona el cerebro. Y si no hay colesterol, los fosfolípidos de la membrana celular no funcionan, y te estoy dando una pastilla para el colesterol y los receptores de la insulina cada vez se están haciendo menos flexibles. Entonces me funciona la estatina a corto plazo y me vuelve a subir el colesterol. No te preocupes, en vez de 20 miligramos, 40 miligramos. Y ahora diro, y ahora esto, y ahora aquello. Y todo ha ido empezando, volvemos a lo mismo, por una hiperinsulinemia. La llave fundamental es la insulina. El exceso de concentración de insulina va a producir aumento en la retención de líquido, porque hay inflamación. ¿Qué ocurre cuando te pica una abeja, cuando tienes una alergia, cuando hay un golpe, una inflamación? ¿Qué ocurre cuando hay una congestión muscular, una rotura de fibras, una inflamación? Y la puedo buscar de forma coherente para producir una angiogénesis, una mayor llegada de nutrientes, perfecto. Pero si hay exceso de insulina, por eso cuando alguien va muy cargado de hidrato de carbono o incluso usa insulina, claro que luego hay una inflamación localizada tan aguda que no te deja ni entrenar, de la congestión tan fuerte y la inflamación tan fuerte que existe. Pero una persona que no lo use para el entrenamiento, en su día a día, la inflamación le va a hinchar de forma generalizada. Además de que va a provocar que, para desinflamarse, su cuerpo libere cortisol, cortisona, que además elevará glucosa, como bien hemos dicho. Entonces se va a producir una retención de líquido, una hipertensión y vuelta a lo mismo. Te darán diuréticos, te darán antihipertensivos, que yo, cuando tengo que recetarlos, los receto, que no, yo soy médico, receto constantemente fármacos. Pero no estamos hablando de la medicina es buena, es mala, la nutrición es buena, es mala, basta ya de guerras. Unamos y realicemos abordajes integradores. Yo soy médico, muchos de vosotros sois preparadores, nutricionistas, estamos hablando de unir sinergias y apoyarnos los unos con los otros. Entonces, hay muchas estrategias que nos pueden permitir no utilizar un antihipertensivo y que a los 5 años no tenga insuficiencia renal y esté en diálisis la persona. El exceso de insulina va a producir inhibición del hipotálamo y la hipófisis, que son las glándulas centrales que dirigen al resto del organismo. En el hipotálamo se encuentran los receptores para el frío, para la sexualidad, para el pH, para la temperatura, para el azúcar, se encuentran los receptores para todo. Si el exceso de insulina empieza a saturar todos los receptores, la persona empieza a entrar en una debacle fisiológica del resto del organismo brutal. Por eso el síndrome metabólico es un síndrome que engloba tantas patologías a largo plazo. Porque si el hipotálamo, que es el que le dice a la hipófisis que dirija al resto de glándulas y no funcionan, luego ya la cápsula suprarrenal no funcionará, el testículo no liberará la testosterona, el ovario dejará de liberar estrógeno y progesterona, el sistema inmunológico no funcionará, el timo se atrofiará, la médula ósea no fabricará bien plaquetas, no habrá fijación de minerales, no se controlará el pH y la persona entra en una debacle multisistémica porque el eje central se ha cortado, ¿vale? Cualquier sobreexposición a fármacos, a hormonas, por eso cualquier persona que también utiliza mucha testosterona, mucho estrógeno, puede tocar el eje hipotalámico hipofisario. Cualquier persona que ha sido adicta a drogas, a ansiolíticos, antiinflamatorios, pueden generar una resistencia del hipotálamo y la hipófisis, y a partir de ahí empieza a salir un espectro
multisistémico de enfermedades que no sabes ni por dónde pillarlo. Y llegas al hospital y que te dicen, pues corticoides de por vida, inmunosupresores, y ya está, así te desinflamamos. Pero todo ha empezado por todo de lo que estamos hablando hoy. Un exceso de insulina produce inflamación crónica de bajo grado. Esto es un término que usualmente se está utilizando muchísimo dentro de medicina. ¿Por qué? Porque en los últimos 30 o 40 años están apareciendo enfermedades que en la vida el ser humano había escuchado. La incidencia de tumores se ha multiplicado por 30 en los últimos 100 años. La incidencia de enfermedades autoinmunes, de hipotiroidismos, de inflamaciones crónicas, las alteraciones en la hiperviscosidad de la sangre, la cantidad de accidentes cerebrovasculares, son múltiples patologías inflamatorias que no se sabe muy bien dónde está la causa, que tú miras marcadores en las analíticas, como es la ferritina es un acúmulo de hierro, pero en la base lo que nos está indicando es que hay una inflamación del organismo, la LDH, PCR ultrasensible, un marcador importantísimo para saber si a corto o medio plazo pueden existir infartos o accidentes cardiovasculares, interleuquina 2, factor de necrosis tumoral, son marcadores que vosotros no vais a tener que trabajar en vuestro día a día, pero que cuando yo mando a alguna persona con la cual intuyo que existe una inflamación generalizada y da igual lo que haces, ha llegado... Antonio, perdona, ¿algún valor de referencia con respecto a la ferritina que nos pueda indicar que haya una inflamación crónica de los 250. De 250 para arriba. Y a partir de ahí te puedes encontrar 400, 500, 700, 1000, 1200. 200. Claro, entonces, quitas todo el hierro, donas sangre, te quitas sangre y dices... me baja 200 y vuelve a subir. Tienes que mirarte si tienes una hemosiderosis, que podría ser una de las causas que genéticamente tuvieras el gen que acumula, ¿vale? Pero si queda descartado, es que es una inflamación de bajo grado. Y el organismo es incapaz de desintoxicar y está inflamado y constantemente, ¿vale? Y con un impedimento a la hora de poder drenar los metales pesados, ¿vale? Entonces, esto es algo que se encuentra en muchas personas que han tenido la insulina alta durante años y empiezan a debutar con enfermedades rarísimas que están saliendo últimamente, o lesiones constantes, no salgo de una, caigo en otra, me bajan las defensas, tengo un herpes, me duele la cabeza, tengo depresión, me levanto por la mañana y me duele los costados y yo antes era un pepino que dormía 3 horas y era capaz de hacer de todo, porque hay una inflamación de bajo grado y el cuerpo tiró hasta donde pudo. Y yo antes era capaz, además me comía una pizza y me levantaba al día siguiente y un helado, salía por la noche y bebía 15 cubatas y el lunes a entrenar como un campeón y mira, el martes mira cómo tenía los tacos, ¿vale? El páncreas funcionó liberando insulina, inflamando poco a poco y de repente hubo un crack. ¿Y qué pasó? Ostras, no entiendo nada, me haga lo que haga, me ponga lo que me ponga, tome drene, me estoy haciendo analíticas, subo bajo hidratos, cetosis, no funciona nada y cada vez me duele más todo. Hay una base coherente. Os vuelvo a decir lo mismo. No somos fruto del destino y las cosas no aparecen porque sí, y qué mala suerte que este año me van mal las cosas. No. Hay que hacer retrospectiva muchas veces y ver cómo he ido llevando y la coherencia con la que he gestionado la comida y mi forma de llevar la vida. Y el aumento de insulina me va a producir un aumento de la ruta mTOR. Homeostasis y equilibrio entre la ruta mTOR a MPK. Seguimos hablando de ese concepto. Lipogénesis, formación, nueva formación de adipocitos y acúmulo de triglicéridos en los adipocitos para que se hinchen, asociado a grandes cantidades de insulina, grandes cantidades de glucosa, o no tantas, pero que obligan a que el páncreas libere insulina, ¿vale? Para que se acumule la glucosa en forma de triglicéridos y para favorecer la absorción de ácidos grasos y además impedir que los triglicéridos se rompan. Siempre asociado a un exceso de insulina. Lipólisis, siempre asociado a bajas cantidades de insulina y entre otras cosas, por ejemplo, a adrenalina. Por eso cuando alguien está en hipoglucemia, cuando alguien hace ayunos intermitentes, etc., tiene más cantidad de adrenalina, de noradrenalina, está más activo. ¿Por qué? Porque su cuerpo está buscando comida, como los animales. Y entonces, inmediatamente, la adrenalina puede funcionar y puede quemar los triglicéridos. Pero, ¿qué ocurre si yo tomo cualquier sustancia, guaraná, cafeína, efedrina, clenbuterol?
pero tengo la insulina alta, que no quemo nada, porque la insulina, si está alta, va a impedir que la adrenalina pueda romper los triglicéridos y liberar ácidos grasos. Por eso, si yo me meto en una clase de spinning y me meto un Repdul porque creo que voy a quemar más, porque esto me da energía, no sé cuántos, tiene tanta cantidad de azúcar el Repdul que me pega un pico de insulina, que a pesar de acabar nervioso, chopado, con la temperatura por las nubes y pensar, soy un campeón, seguro que quemo 700 calorías y hasta me puedo permitir una napolitana. Luego digo, el deporte no sirve para nada, desde que voy a spinning he subido 6 kilos. Pues porque antes de entrenar, ya no tiene por qué ser el Red Bull, es que a lo mejor me tomo 8 dátiles porque me han dicho que me da energía, te va a dar energía si tú lo que buscas es mejorar el rendimiento, necesitas hidrato de carbono, pero si lo que buscas es quemar, necesitamos bajar la glucosa, bajar la insulina y que la adrenalina haga ya su efecto. Por eso a partir de las 12 horas de ayuno, cuando el glucógeno hepático prácticamente ya ha bajado mucho y el organismo detecta que le falta glucosa en sangre y ya no queda glucógeno hepático, se empieza a activar la ruta MPK, el cuerpo empieza a liberar adrenalina y empieza a consumir todos los triglicéridos. Y hasta entonces, durante esas, si no hacemos 12 horas de ayuno, en principio no quemamos, ¿vale? Porque no entramos en ese estado de bajada de insulina. ¿Qué consecuencias va a tener esa activación de la ruta mTOR por la insulina? La insulina siempre está asociada a la activación de la ruta enzimática metabólica mTOR y siempre está asociada a la inhibición de la ruta enzimática metabólica AMPK. Una activación de la ruta mTOR va a implicar una mayor síntesis de proteínas, una mayor hiperplasia, producción de células, una mayor angiogénesis. Fijaos solo en esos tres conceptos. No suenan tan mal, ¿no? Para un culturista. ¿Suenan bien, no, Sisko? Muy bien, parece. Voy a fabricar más proteínas, voy a fabricar más células, voy a tener más masa muscular y voy a producir más vasos sanguíneos para que de cara a los siguientes entrenamientos haya más flujo sanguíneo, más oxígeno, más congestión, más llegada de nutrientes. Entonces, la insulina no es tan mala. Y la activación de la ruta mTOR, he leído por ahí que podía producir efectos secundarios a nivel de salud, pero jolines, para un deportista, la verdad que tiene efectos que parecen bastante beneficiosos. Por eso siempre estamos hablando de que nada es llevado al extremo, ¿vale? Entonces, la insulina nos puede producir un aumento de proteínas, una mayor producción de células, una mayor angiogénesis, nos puede producir una inhibición, bueno, de hecho produce una inhibición de ruta AMPK. Si la ruta AMPK se bloquea, se produce un bloqueo inmediato de todas las rutas autofágicas. La quema de proteínas aberrantes, la quema de triglicéridos y liberación de ácidos grasos al plasma sanguíneo, la rotura del glucógeno, etc. Si la mTOR está activada, el organismo está dirigido hacia el anabolismo, hacia la construcción. Y todas las rutas dirigidas hacia la autofagia y hacia el consumo de reservas de glucógeno, de grasas, etc., se bloquean. Si la ruta mTOR se activa, se produce un bloqueo de la respiración oxidativa mitocondrial. Se va apagando el metabolismo y uno está más cansado, uno a nivel mental está con menos alerta porque las mitocondrias se van apagando. Un exceso de ruta mTOR produce una activación de la lipogénesis, nueva formación o mayor acumulación de triglicéridos en los adipocitos. Se produce una inhibición de la autofagia, se produce una activación de los procesos tumorales benignos y malignos. ¿Por qué? Porque esto puede ser muy beneficioso y en determinados momentos yo lo puedo utilizar. Mayor síntesis de proteínas, mayor formación de células, mayor formación de vasos sanguíneos. Pero ¿qué ocurre si la ruta mTOR está constantemente activada y yo le estoy diciendo a una célula, produce proteínas, sigue produciendo, sigue multiplicándote, sigue formando más células y que sigan llegando más vasos sanguíneos para alimentar este proceso? En el mejor de los casos, se hará una ginecomastia, se hará un ovario poliquístico, se hará un mioma, se hará un quiste en una determinada zona del cuerpo, pero en el peor de los casos, ese exceso de activación de la ruta mTOR puede producir un cáncer. ¿Esta es la causa del cáncer? No, el cáncer es multifactorial.
pueden haber procesos que activen los oncogenes, pueden haber múltiples causas, virus como el papilomavirus, pueden haber muchísimas causas, pero es muy bien sabido la base metabólica que existe en la formación tanto de tumores benignos y malignos y que se encuentran asociados a una hiperactividad de la ruta mTOR. Es más, fijaos, y con esto lo vais a entender muy bien, la ruta mTOR no solo es activada por la insulina, también es activada por la IGF-1 y por la leucina. Por eso acordaos, ¿vale?, de que la proteína es capaz de producir también una elevación de la insulina y la proteína, sobre todo aquella que tiene altas cargas de leucina, es capaz de activar también la ruta mTOR. Por eso, una persona que reduzca el hidrato de carbono en determinados momentos puede hacer una estrategia en la cual seguir manteniéndose en un estado anabólico, haciendo cargas de leucina, por ejemplo, antes de cada comida, elevando estratégicamente en determinados momentos, porque la ruta mTOR no es mala, puede ser muy beneficiosa si la sabemos usar. Y si yo quiero reducir el hidrato de carbono y quiero seguir hiperactivando la ruta mTOR, pues voy a hacer cargas de leucina, de BCAAs. Perfecto, eso me va a permitir seguir activando la ruta mTOR, ¿vale? Entonces estamos buscando el equilibrio. Pero en el peor de los casos, os decía que un exceso de insulina, por eso un sobreexceso de hormona de crecimiento que puede elevar los niveles de IGF-1, también en teoría podría producir tumores, ¿vale? Y el exceso de proteína o de leucina, no por residuos, no porque sea carne roja, etcétera. El exceso de leucina y una hiperactividad, sí que es verdad que las cantidades tendrían que ser masivas para ello, entonces no me hagáis para caso y ahora penséis, la leucina crea cáncer. No, no salgáis de aquí y ya empecéis a publicar, el doctor Antonio Hernández ha dicho que los BCAAs crean cáncer. No, no, hoy estamos hablando de coherencia, entre amigos con coherencia, ¿vale? Entonces, pero la leucina produce activación de la mTOR y si múltiples circunstancias, mucha subida de azúcar, mucha harina refinada, además mucha carne roja, mucha oxidación, falta de deporte, etcétera, se juntan todo ese cúmulo de circunstancias, he inhibido y he bloqueado la MPK durante años, se pueden producir quistes, tumores benignos, tumores malignos. Por eso incluso hay quimioterapias, por ejemplo, hay determinadas quimioterapias que van dirigidas a la inactivación del, y el bloqueo del receptor de la leucina, porque al bloquear el receptor de la leucina, la ruta mTOR inmediatamente queda inhibida y determinados tumores evolucionan mucho más lentamente. Fijaos la repercusión de la mTOR, fijaos la repercusión del control con la comida que podemos hacer, no para curar un cáncer, pero sí desde ya para prevenir esa salud, mejorar nuestro rendimiento deportivo y, por qué no, prevenir enfermedades tan graves como las que estamos hablando.